Antonio Serrano, de la Asociación Gertrudis Gómez de Avellaneda, Bernardo Pérez, de la Asociación en Memoria de José Luis Ortiz, Sonia Ortega, del Ayuntamiento de Constantina, y el autor del libro, Rafael Marto Gómez. También queremos que nos acompañe Antonio Manuel González Gallardo como otro más de los protagonistas en la noche de hoy. Y vamos a escuchar a estos dos magníficos artistas, músicos que nos acompañan, el señor Morricini y el señor Julio Prenda. Julio nos acompañó ayer con su equipo de colaboradores y con su banda durante la noche de ayer, viernes, y hoy ha querido volver a estar aquí colaborando con mi hermano Rafael. Así que a los dos muchas gracias y cuando queráis. Gracias. Buenas tardes. Voy a proponer una canción al estilo tarantela de Nápoles, en idioma napoletano. Y justo para orientarnos un poco, es una canción que habla de amor. Una persona enamorada que quiere construir un jardín muy bonito, con rosas, con una fuente de agua fresca, poner pájaro a cantar, y luego la mujer no va ahí y se enfada. Eso es una historia bastante común. Pues, Tarantella del Gargano. La camminatura lo parla, me l'ha fatto innamorare.
conoscivi, innamorato non mi facevi. Se io la conoscivi, innamorato non mi facevi. Ai, voglio lì, voglio lì, voglio là. Mamma te lo sape, tu lo dice pure a te. Mamma te lo sape, tu lo dice pure a te. Ai, ti cioè, mamma te lo sape, mamma te lo sape, lo dice pure a te. Ai, ti cioè, stancagnate che vuoi da me. No puede sentirse uno más orgulloso del recibimiento que se le ha dado a este libro en nuestro pueblo y la colaboración que ha tenido desde el primer momento en que mi hermano se decidió a editarlo. De entre su larga lista de colaboradores, que normalmente él tiene y con los que normalmente él también colabora, por supuesto, en esta ocasión merece una especial mención Milagros Roncero, que está por aquí. Por favor, un aplauso para ella. En forma de una bellísima portada que incita a conocer a este magnífico animal que ha plasmado a la perfección. Gracias, Milagro. La ayuda ofrecida por las dos asociaciones organizadoras de esta Semana de Naturaleza y Cultura en su primera edición y, por supuesto, del Ayuntamiento de Constantina, deben de ser también reconocidas. Al Ayuntamiento por su absoluta predisposición en todo cuanto se le ha demandado para que se llevasen a cabo las actividades que han acompañado desde ayer a esta presentación y en, tanto en la música callejera que nos trajo Julio, como en los pasacalles que tuvimos ayer, y el teatro itinerante de Charlie, o los gigantes y cabezudos que han venido hoy. Todo ha sido un éxito,
Así que también gracias al Ayuntamiento por esa colaboración y por supuesto por cedernos este magnífico local para poder llevar a cabo este acto. A Gertrudis Gómez de Avellaneda, por su larga trayectoria en Constantina difundiendo la cultura a través de revistas de verano, investigaciones, exposiciones colectivas, los libros que habéis editado, todos con un marcado y agradecido interés local. A la Asociación en Memoria de José Luis Ortiz, daros mi enhorabuena por en tan poco tiempo haber conseguido tanto y por seguir el legado y escoger el nombre de una persona que podría haber editado todos los libros que él hubiese querido, que le hubiese dado la gana, porque tenía una exquisita elocuencia y una magistral forma de escribir, que ha dejado, entre otras muchas cosas, y además de esa magnífica idea de la escultura de Antonio, obras de arte en forma de documentos oficiales en nuestro ayuntamiento, en el archivo municipal, y al que consideré como un maestro. Con él aprendí que hasta con el lenguaje administrativo, usando los términos y expresiones adecuadas, se puede tocar el alma. Él, José Luis, escribió el texto en reconocimiento de nuestro padre por los méritos contraídos durante todo su servicio como trabajador municipal, que aún guardo y releo con gran placer de vez en cuando. Es magnífico el legado que ha dejado José Luis en documentos oficiales. No sé si alguno ha tenido oportunidad de leer alguna vez algún reconocimiento, alguna argumentación de alguna medalla. Era único. Bueno, por usar un símil apropiado al lugar, vamos a ir entrando ya en faena. Hace unos días, viendo una película del matemático Alan Turing, oí la siguiente afirmación. A veces, la gente que imagina que no sea capaz de hacer nada, es capaz de hacer cosas que no te imaginas. Rápidamente pensé cómo introducirla en este discurso. Y es que es posible que para muchos de vosotros la capacidad creativa de mi hermano haya resultado ser una sorpresa. Pero, y eso es lo que supongo que me otorga el privilegio de ser hoy de nuevo el presentador de este acto, para mí no lo ha sido. Mi hermano lleva escribiendo, aunque antes con muchas más faltas de ortografía, desde que yo lo recuerdo, con su flamante máquina de escribir Olivetti y en un cuarto con un olor inolvidable impregnado. Esa es la mejor carta de presentación de este libro, ya que esa máquina, Olivetti, es coetánea de todos los acontecimientos que se narran en el libro. Estoy seguro que será del agrado de los amantes de la poesía y de la cultura en general. Y prometíamos no dilatar ni interrumpir para que pudiéramos cumplir los horarios. Eso lo prometíamos antes de empezar. He de confesar antes de nada que el prólogo que hice para mi hermano en el primer libro me vino muy grande. Y fue así porque desde que dejaron de obligarme a leer libros, entre ellos mi querido profesor Antonio, cambié los píxeles por la tinta. Y tras más de 20 años sin leer un libro en papel, me embarqué en una aventura con mi hermano que 4 años más tarde ha puesto patas arriba su ermitaña, bibliotecaria, lúgubre, insalubre e irremediablemente predecible vida, para convertirlo en el repartidor de sentimientos que rebosa instintivamente su poesía y que ahora son producidos por nuevas vivencias con las que juega y se divierte cada día. Ese es el verdadero beneficio que le está sacando mi hermano a esto de escribir. Por eso, como ya expliqué en la anterior presentación, él edita, o mejor, le pone precio a sus libros para ayudar. Si de él dependiera, sus libros serían gratuitos. La mayoría de los que le quedaban del anterior libro los regaló. A veces a amigos que él sabía que les podía interesar o que podían estar a la altura del libro, pero otras veces simplemente a la persona que se sentaba al lado de él en un banco en el parque. Si le veía interés por la lectura, le regalaba el libro. O a la persona que se la había encargado con el firme propósito de abonárselo, pero él nunca le cogía el dinero. Pocos habremos entendido ese libro, muy poco, y me incluyo yo, que fui el que pasé de boli a máquina, le edité, maqueté, corregí, hice un audiolibro, le hice muchas pruebas de audiolibro, le hice el audiovisual. Bueno, pues aún así, cuando intento leerlo de nuevo, tengo que seguir haciendo uso de buscadores o de diccionarios para entenderlo. Pero aquellos que habían sabido contextualizarlo dicen que es un arsenal de conocimientos y que, bueno, pues que en realidad, como él dice, de lo que va es de esperanza y nadie hemos sabido sacar esa finalidad del libro. Pero hoy es diferente. Hoy venimos a presentar una auténtica maravilla recopilatoria de vivencias de nuestro protagonista, que fácilmente vamos a poder contextualizar todo, ya que la mayoría se desarrollan en los años en los que él vivió en Constantina.
esos maravillosos e intensos años de adolescencia que nos retrotraerán a aquellos de los que pasamos ya de los 30 y tantos, a esas experiencias que jamás olvidaremos y que, al parecer, este zorro empolvado, como le diría mi madre, era no solo pródigo en vivirla, sino que además las recuerda con unos detalles que, como decimos por aquí, dan hasta repelo. Es posible que muchas de las historias sean idealizadas, adornadas, suavizadas, adaptadas, decoradas, condicionadas, etc. Pero estoy seguro que todas son reales. Y en algún momento de su vida, pasada o presente, las vivió. Y su memoria, que ha demostrado ser una buena madre de sus recuerdos, las ha ido cuidando y mimando en los malos momentos, en los años de oscuridad creativa, para que una vez pasada la tempestad, nos la pudiese contar con esa prosa poética tan personal y virtual con la que ya nos tiene acostumbrados. O debería decir bombardeados. Lo digo por aquello que los tengáis en más de un chat. Ni un domingo sin poesía es otra de sus innumerables aportaciones. Sus colaboraciones radiofónicas con Paco Moreno en Onda Capital. Su taller audiovisual de poesía y relato en el que invierte todo lo que puede para divulgar poesías de todos los que lo deseen en formato audiovisual. Y que ha contado ya con miles y miles de reproducciones. En estos años se ha convertido en un mecenas cultural moderno al que le apasiona encontrar una conversación inteligente y le sabe sacar provecho literario a un diálogo de ascensor, al que transforma en el más bello y pasional de los poemas. Y hablando de bellos poemas, hoy nos deleita la poeta de dos hermanas, por la que mi hermano siente una gran admiración y a la que agradecemos su presencia y dulce voz con la que acaricia las palabras, con todos ustedes, Mónica Rodríguez Villaverde. Cuando quieras, Mónica. Buenas noches, Santina. Bueno, pues, como bien sabe mi amigo Rafael, yo improviso. No me gusta llevar guión. Como escribe, normalmente suelo escribir, como digo, ya a pulso, ¿no? Entonces, pues, te saldrá mejor o peor, pero va a salir de corazón. Y bueno, pues, si hay algo que... si hay una frase que podemos decir que puede englobar todo lo que hoy día, o sea, todo lo que estamos aquí, sería por amor al arte. Cuando uno dice, esto lo he hecho yo por amor al arte, y muchas veces se dice como con desprecio, esto es por amor al arte. Y la verdad es que hay algo más bonito y más grande que hacer las cosas por amor y por arte, y si encima hacemos esa conjunción de esas dos palabras. Amor y arte, pues tenemos lo que hoy día estamos aquí presenciando. Alguien que hace las cosas por amor al arte, como dice su hermano. Y bueno, pues yo algo que llevamos 3 años que nos conocemos, pero vamos, yo retomé la escritura, la poesía, él también, por lo menos en poesía. Y bueno, pues quizás en este momento que hemos esperado, yo parece que el libro es tuyo. Parece que lo digo porque me hace mucha ilusión por Rafael y porque yo sé lo que significa para él. Y como he dicho, personas como él, y a mí no me gusta, te digo las cosas como siento, ¿no? Personas que hacen las cosas de corazón, que hacen las cosas por los demás. Cuando te encuentras con una persona así, que hoy día casi todo el mundo hace las cosas por un interés, por un motivo, y cuando te encuentras con una persona que hace las cosas porque quiere, porque lo hace desde el alma y porque lo hace por los demás, pues te quedas así un poco, incluso puedes pensar, aquí hay gato encerrado, o hay solo encerrado, pero no. Quizás este solo sea de los que, aunque sea agazable, vaya más de frente. Y bueno, si hay alguna palabra también, lo mismo esta frase que he dicho, por la mano, si hay alguna palabra que lo pueda definir, se me ocurre, es lo que ya estuve escribiendo dentro de mi diccionario emocional, que yo escribo de cuando alguna palabra más se me viene. Y cuando pensé a ver qué palabra Rafael puede definir, y la encontré en altruismo. Y bueno, pues un pequeñito de esto que dice así: altruismo, dícese de esa jala de un poema, que sin buscar gloria propia de Dios, sino la fe, sin más fe al alza, truete sublime o fugaz credo, desde los pies
de los que un día se partieron, reza para ser a partes iguales, pintor, ángel, viento y difumino del más limpio de los cielos. Y bueno, pues yo he cogido, mira, yo cada vez que publicaba Rafa un poema, pues que según él me sigue insistiendo de que este libro es de prosa poética. Y yo le digo lo que no, porque yo le llevo muchas contrarias, como lo voy a mi otra. Digo que esto es poesía. Pues yo cada vez que hago algún texto que escribe, digo, mira, lo coge y lo ponía en verso, lo montaba en verso. Digo, poesía, porque la poesía está en muchos sitios. No tiene por qué decirse como tal. Y si hay un poema que bueno, que creo que define este libro como tal, por lo menos bajo mi punto de vista, es el zorro amante, ¿no? Porque alguien que escribe lo que escribe Rafael tiene que ser amante, amante de la vida, amante del cielo, de los amaneceres, de todas las cosas que siente, ¿no? Y es que el amante es así, el amante busca el amor en cada nuevo amanecer, en las gotas de cada lluvia, en el amor de quien nadie lo ve. Así es el amante, un necesitado del perfume del aire, del color turquesa de los mares, cuando el cielo juega a nublar, de la fragancia de la nada, siendo la nada quien pueda ver. Y bueno, ya me alerta. He tenido el placer de colaborar con él en el taller de relato, de poesía y relato. Y creo que uno de los primeros textos que grabé fue este, precisamente sobre el zorro y amante. Y bueno, habla, como él habla, del amor, del amor personificado en la mujer, porque cuando uno lee su texto, al final termina no sabiendo qué está leyendo, en algún sentido. Está hablando de cielo, está hablando de un río, está hablando de un cántaro que va a verse a la fuente. Y no terminas al final sabiendo si es alguien que ama, un amante, si realmente es el cántaro, que es la fuente. No sabemos. Parece que volverlo a leer, hay que leer más de una vez. Y así no habla este poema, esto realmente. Dice, háblame de esa mujer que te acompaña, de esa extraña que se despierta cada mañana contigo, de esa que se toma el café mientras tú miras por la ventana. Háblame de esa otra que llora mientras tú ríes, haciendo la colada, de esa que sabe que es algo, cuando tú dices, no es nada. Sí, de esa que tiembla como los árboles del jardín y se va como la alondra por la rama, mientras tú cantas en la cocina, preparando la comida de mañana. Háblame de esa mujer que escapa bajo la lluvia del lodo, que aúlla en su pecho, en tanto tú preparas un rico pastel de manzana. No me hables de él, ni de ella, ni siquiera de ti. Háblame de ella, de esa que se depila la ceja tras la reja de la prisión del desamor, donde el amor lo obliga a cumplir condena. No era eso lo que esperabas, ¿verdad? Tener que esconderte tan dentro de ti que ni tú misma te acordaras. Huir de tu continua presencia por la puerta de atrás y convertirte en refugio de tu ausencia. No hace falta que te desnude. Hoy quiero hacerte el amor con palabras. Iré recorriendo tu cuerpo con mi pluma y escribiré besos, caricias, abrazos, ternura. Ha sido muy difícil para mí no tocarte, teniéndote tan cerca. No caer en la tentación de tu vidrio, no ceder al poder succionador de tus besos. Pero necesitas tanto cariño. ¿Cuándo te darás cuenta que lo que tú deseas no lo desea ella? Que lo que ella espera, no lo esperas tú. Que lo que tú sientes, no lo siente ella. Y lo que ella quiere, no lo quieres tú. Y me voy. Muchas gracias. A continuación, vamos a pasar a una voz masculina que nos ha querido también ofrecer la... esta colaboración y leer un pequeño fragmento del libro. Es una persona que ostenta el cargo de concejal de cultura en su pueblo, en Parets, en Barcelona, que está emparentado también con nuestra familia a través de la mujer de mi hermano. Es su hermano Francisco Torres, cuando quieras.
Buenas noches, buena nit, como decimos allí. Voy a leeros lo primero la dedicatoria, porque le he pedido que me lo dedicara, porque soy catalán, pero sí que he comprado el libro, ¿eh? Y entonces le he pedido que me lo dedicara y me ha puesto algo pues que realmente sí que va mucho conmigo, que es que el recuerdo es el único paraíso del que no podemos ser expulsados. Y claro, alguien como yo, que tiene tantos recuerdos de este sitio y de este pueblo, con mi familia aquí, como has dicho, no solo la familia que tengo yo, sino la familia que hemos creado también con mi cuñado José Antonio Martos y con todos los Martos, que son muy buena gente, como sabéis, pues es un orgullo y un honor pues poder dedicar unas palabras y leer el poema, que es a lo que vamos, ¿vale? Esta noche intentaré hacerlo a la altura de su autor, de Rafa, un buen chico, con mucho sentimiento, y que espero hoy le aplaudamos mucho y salga por la puerta grande, como se dice, ¿no? Que es donde estamos. ¿Vieron alguna vez a la tierra en unos labios o al mar en unos ojos? ¿Vieron al universo entero en una frente o salir el sol en una sonrisa? ¿O a la voz formando la palabra brisa en una tarde de verano? ¿Vieron alguna vez nacer estrellas en la nebulosa del llanto o surgir un rostro del barro o unas manos suaves de una piedra? ¿Vieron alguna enana blanca cerrar lentamente sus párpados, remar a los suspiros, volar a un gesto, besar al viento, emerger un cuerpo desnudo de la resina de un árbol, cantar al silencio? Yo vi todas estas cosas. Vi ternura en la crueldad de un acto, debilidad en la fortaleza, sacralidad en lo profano, bondad en la aspereza, virtud en la rareza, extrañeza en lo cotidiano. Si vieron lo que yo vi, vieron el amor, sin duda, porque el amor ve en un furúnculo el estallido de una enana roja, en las arrugas, una bandada de aguanieves, en un lunar, la luna en relieve, en la cicatriz, la compasión de la herida. Amar es un acto creativo, compensador. Es un escultor que pone donde falta y quita donde sobra. Amar es el arte de mentirnos con amor, de convertir la carencia en suficiencia, la necesidad en abundancia, la tosca estructura en arquitectura, las formas vulgares en diseño. El amor ve lo que tú no ves, oye lo que tú no oyes, sabe lo que tú ignoras y siente lo que tú no sientes. El zorro piensa en el amor. Buena nit, buenas noches, un fuerte aplauso a Rafa, por favor. Con todos nosotros, la autora de, como digo, Azul de Luna, que presenta mañana su libro en Guadalcanal y tiene la deferencia de acompañar hoy y colaborar con mi hermano, como viene haciéndolo también desde hace 4 años, desde el inicio de todo, con todos vosotros, Lola Franco. Pues buenas noches y... ante todo, pues agradecer a Rafael que me haya invitado a la presentación de su libro. Como bien ha dicho su hermano, hace ya 4 años que empecé a colaborar con él en este proyecto del taller audiovisual de poesía y relato. Y bueno, esta noche no sabía si iba a poder estar aquí porque mañana presento yo mi libro y mi primer libro, como le ha dicho, Azul de Lunas, y estoy un poco nerviosa, pero vamos, sabrán disculparme. Y bueno, ¿qué puedo deciros? Todos conocéis la trayectoria literaria de Rafael, ¿no? Y este, su segundo libro en solitario, pues es precioso porque realmente es poesía. Yo os voy a leer un fragmento de este libro, El zorro y su amante. Caminaba 12 kilómetros para verte. Eras tan bella. Te parecías tanto a mi alma. Dormías en el valle cuando yo llegaba, envuelta en una sábana de brumas que te habían dejado las
estrellas. Ha habido tantas mujeres, tantas, pero como tú, ninguna. Dormías hasta muy tarde, rozando el mediodía, y yo, impaciente, esperaba en la cantina a que pasara el tren de las 11. Sentía celos del aire porque era el primero que te veía con tu camisón de espuma. Caminaba luego hasta tu orilla, sorteando los grandes eucaliptos que te custodiaban. Y desde un pequeño puente de piedra te veía bañarte desnuda. Tú me mirabas. Perdón, me perdí un poco. Tú me mirabas desde los ojos del águila y cantabas como ruiseñores en las ramas de los álamos al blanco. Las adelfas y los juncos trataban de ocultarte, pero tú siempre dejabas al descubierto tu espalda y tus hombros, sobre los que se posaban mariposas blancas. Un pozo de agua dulce era tu boca, y el sol te vestía con reflejos plateados, con aquella falda de lechos en la que a mí me gustaba reclinarme. Todas las mañanas jugábamos al mismo juego. Tú hacías como que no me veías, y yo como si te ignorara. A mediodía me acercaba despacio, me desnudaba, simulando, y dejaba mi ropa a los pies del abeto. Y en tu líquido cuerpo, como el martín pescador, me zambullía hasta el fondo. Hacer el amor contigo era como flotar en el agua, como oír suspirar al paraíso, como rozar el cielo con la mirada. Fuiste y serás mi única amante, amada Ribera del Huesna, y mi mujer lo sabe. Bueno, hemos acabado con las poesías del libro, así que vamos ya a pasar a presentar al protagonista. Aunque vive en Sevilla, por las noches sueña en Constantina. Y eso le empuja cada vez que quiere presentar un libro a hacerlo aquí y a lo grande. Ya lo hizo con El espíritu del guerrero, y la bendita lluvia le ha obligado de nuevo a traer a los gigantes y cabezudos, a los que sigue mirando con ojos de ese niño que nunca ha dejado de ser y que probablemente es el culpable de esa necesidad de aprobación que en ocasiones me pide a mí, siendo mucho más pequeño que él y mucho menos inteligente. Aunque en demasiadas ocasiones mis opiniones distan de las que espera de mí, jamás me deja que me vaya creyendo que estoy siendo injusto con él. Y no olvida tampoco mi opinión, esperando el momento oportuno para recordármela cuando por circunstancias de la vida empieza uno a pensar distinto. En estos años de andadura literaria has tenido también que perder, y no todos los momentos han sido fáciles. Pero estoy convencido de que todos ellos están sacando y memorizando los detalles más bellos para en un futuro recordarlos, pero desde una perspectiva mucho más poética. De todo corazón, gracias por todo lo que ofreces, y tranquilo que la vida siempre da nuevas o viejas oportunidades cuando uno menos lo espera y más lo merece. Con todos ustedes, el escritor más prolífico de los últimos 4 años y autor del Zorro y las Flores, mi hermano Rafael Martos Gómez. Bueno, buenas noches, ¿no? Más gracias a todos por haber venido. Estamos en el lugar adecuado y en el momento perfecto, ¿no? En esta plaza de toros donde se cumplen todas las normas de seguridad. La plaza de toros se ha elegido porque pensábamos que íbamos, no porque pensáramos que íbamos a llenarla, ¿no? Sí, porque yo no soy Manolete, ¿no? Aunque viendo la película de Brody y de Penélope Cruz, algo de Manolete tengo, ¿no?
esperábamos 50 personas y ahí están, ¿no? 50 hay, ¿no? Y nada, empezamos con la presentación del libro. Mire, el libro es un viaje en el tiempo. El libro es un viaje introspectivo y retrospectivo, ¿no? Hacia adentro, hacia atrás y hacia adentro, ¿no? Hay un momento en la vida en el que te planteas que algo está pasando, ¿no? Y ese momento tiene mucho que ver con, por lo menos en mi caso, fue en una revisión rutinaria médica de la empresa, ¿no? Cuando llegas allí y te ve el oftalmólogo, ¿verdad? Y te dice, bueno, pues, mire usted esa telaraña que usted ve, esos puntitos negros y tal, eso es que tiene usted el cristalino, se va deteriorando con el tiempo, ¿no? Y claro, pues eso es de la edad. Después pasa por la cabina de audiometría, ¿no? Y te dice el técnico o el otorrino, oiga, usted los sonidos agudos no los oye bien, no lo oye bien, ¿no? Tiene dificultades ya para oír los agudos, ¿no? Y dice, bueno, pero es normal, está usted expuesto a la contaminación acústica, el sonido, el ruido y tal. Es la edad, ¿no? Y ya por último el internista reúne todos los datos y dice, tienes la tensión alta, te tienes que cuidar, tienes que empezar a hacer yoga, tai chi, todo lo que nos recomienda, ¿no? Un internista, ¿no? Y en ese momento, cuando sales de allí, sabes que ha pasado algo, ¿no? Y lo que ha pasado es el tiempo. El tiempo, ¿no? Vivimos en una sociedad cada vez más insensibilizada, ¿no? Una sociedad que se está volviendo excesivamente individualista. Se está desintegrándose y atomizando. Y en cierto modo estamos perdiendo los valores que siempre hemos tenido, ¿no? En favor de una sociedad, digamos, muy emocional, pero con poca profundidad en los sentimientos, ¿no? Ahora casi todo es virtual. Eso tiene mucho que ver las redes sociales, ¿no? Los abrazos son virtuales, las flores son virtuales, el café es virtual, el amor es todo virtual, ¿no? En fin, todo lo que hacemos son relaciones virtuales. Y aunque lo virtual tenga un componente real, porque lo virtual es también real, ¿no? Le falta. Y lo que le falta es proximidad, falta presencia, le falta corazón, ¿no? Le falta la mirada, le falta el tacto, ¿no? Le faltan todas estas cosas, ¿no? Todo lo que ha constituido nuestra vida de siempre, necesitamos volver a recuperarlo, porque de lo contrario lo que nos espera es el transhumanismo, ¿no? El más allá del ser humano, ¿no? Tenemos que volver a tomar contacto, ¿no? con los sentimientos, ¿no? No perder ese contacto, ¿no? Hay tres factores determinantes que han influido en la escritura de este libro. Son un libro, valga la redundancia, una película y una canción. El libro es el atardecer de la vida de un filósofo vasco que se llama Aurelio Arteta. Es el momento en el que te das cuenta, cuando lo leí, de que el final estaba ya mucho más cerca que el principio, ¿no? Y una película de Sigmund León, que es El cónsul de Sodoma, un poeta de la generación del 50, de la poesía intimista, ¿no? Es la última escena, ¿no? Y se ve al poeta, a Gil de Viedma, se ve en un arrecife contemplando la tarde, ¿no? Está mirando al horizonte con la mantita sobre las rodillas, el pelo ya blanco, demacrado por el paso del tiempo y tal, y ve venir por la cala, ¿no? Oye las voces de un grupo de jóvenes, ¿no? Un grupo de jóvenes que se acercan, pues como se acercan los jóvenes, ¿verdad? Pues con toda la fuerza, con toda la energía, pletóricos, con todo, ¿no? Pues lo como son los jóvenes, ¿no? Y dice una frase que para mí fue muy significativa, que es
y es ¿a qué venís jóvenes a mi playa? ¿No? Porque, claro, eso es un, es una queja, ¿no? Es un, es un, una, la desesperación de alguien que ve que el final está próximo y que aquella juventud que él tenía pues se ha perdido, ¿no? Y la canción, una de Silvio Rodríguez, se llama El Monólogo, y es un señor que va con una guitarra por la una ve luz en una ventana y decide entrar, y allí lo que había eran jóvenes, ¿no? Entonces se pone a cantar con ellos, les cuenta que la juventud, él fue joven también un día, ¿no? Él también vivió lo que ellos están viviendo, ellos cantaban, reían, se puso a cantar con ellos, ¿no? Y pedía perdón por ser viejo, ¿no? Porque perdonen a este viejo, perdonen, ¿no? Estos fueron, digamos que si reúnes estas cositas, pues de ahí surge el libro. ¿Y por qué? Pues porque yo trabajaba en una, durante 7-8 años, en una residencia universitaria, ¿no? Y ahí veía pasar por mi ventana ríos de juventud, ¿no? Aquello, pues eran chicos, chicas, que por la mañana, pues nada, su tema, su deporte, pues y por las noches, pues se veía a las chicas llegar con las carreras, las medias, el rímel corrido, los zapatos en la mano, temblando, felices y contentas porque eran jóvenes, ¿no? Y los chavales pues descansados, con esta actitud prepotente, ¿no? Y con esta lo que es la juventud, ¿verdad? Y en ese momento, pues empiezas a escribir, ¿no? Empiezas a escribir y empiezas a hacer ese viaje retrospectivo, te montas en tu máquina del tiempo y te vas al pasado, te vas al pasado, ¿no? Y este libro es un libro nostálgico, es un libro de añoranza, es un libro de saudades, ¿no? Como decía la poeta gallega Rosalía de Castro, ¿no? Morriña, ¿no? De tu pueblo, de la vida en el pasado. Pero he omitido, ¿no? Solamente me he quedado con la parte más, la más bonita, ¿eh? De los 12 a los 17, 18 años. La parte oscura la dejo para otro momento, ¿no? Para que, por si algún día tengo ganas de escribir ese otro libro, ¿no? De momento, este libro, digamos que eso es la parte más bonita de mi vida, que fueron la infancia y la adolescencia hasta los primeros años de la juventud, ¿no? ¿Y qué ocurre, ¿no? Pues que en este ejercicio literario, mnemotécnico, memorístico, ¿no? Porque es un libro de memoria, ¿no? Ese joven, ese hombre de 55 años que yo era, vuelve a los 19, ¿verdad? Y claro, pues al volver, ¿no? Pues se encuentra, comienza a buscar y a excavar entre los recuerdos y a escribir fragmentitos de todas esas historias que compartimos todos, ¿eh? Todos compartimos las historias aquí en Constantina, ¿no? Los primeros besos, las primeras caricias, las primeras relaciones sexuales, los primeros tocamientos, los rincones donde nos escondíamos, el castillo, Santa Ana, bueno, pues todos los sitios donde hemos tenido vivencias que están tan grabadas en nuestra mente, siguen estando en nuestra memoria y estarán por siempre en nuestra memoria. Son cosas maravillosas, ¿no? Que hemos vivido aquí, el castillo, ¿no? En la ermita. Son lugares comunes en los que todos hemos tenido y hemos vivido todas estas experiencias, ¿no? Lo que ocurre es que este joven este hombre de 55 años está bien, pero hay una bidireccionalidad, ¿no? Y por esto lo contaba, ¿no? Que es que ese joven de 19 años, ese hombre de 55 años que se vuelve a los 19 años, hace un viaje también en sentido contrario, es decir, viene y se coloca en los 55, ¿verdad? Y ahí se forma Artirio, ¿no?
se forma artilio y eso es incluso capaz de destruir una vida, ¿no? De destruir pues matrimonio, de llevarse por delante un joven de 19 años a los 55, es capaz de poner boca arriba toda tu vida, ¿no? Y esto es algo que me ha ocurrido, ¿no? Me ha ocurrido a mí escribiendo este libro, ¿no? Que yo he vivido con tanta intensidad lo que estaba escribiendo que me he perdido en cierto modo en ese mundo, ¿no? Y me ha costado trabajo y me sigue costando trabajo volver, ¿no? Me sigue costando trabajo volver porque lo que he recuperado, esos recuerdos que he recuperado, esas sensaciones que he recuperado, ¿no? Y que se recogen en ese libro, es muy difícil desprenderse de ellas, ¿no? Y bueno, pues es así, ¿no? Enamorarse, volver a sentir, volver a besar, a tocar, a hacer pasión, dolor, alegría, desesperación, todo aquello que sentimos cuando éramos jóvenes. Y lo conseguí, claro que lo conseguí, ¿no? Pero casi me quedo atrapado ahí. Es decir, le gusta todo lo que está experimentando y todo lo que está viviendo, ¿no? Y no se para a pensar, no razona lo que está ocurriendo y se deja llevar por sentimientos que son un auténtico terremoto, ¿no? En la gente que escribe se produce como una disociación, es la disociación propia de la personalidad esquizoide, que no tiene nada que ver con la esquizofrenia, que es una patología mental. Pero en la personalidad esquizoide es la disociación, la disociación es un personaje que vive en dos mundos, y hay que para poder mantenerse en un estado en la frontera, ¿no? Y en cierto modo, pues en algún momento de esta historia yo me he perdido y todos ustedes lo saben, ¿no? Este libro está lleno de referencias a mujeres, ¿verdad? Y hay muchísimas mujeres en este libro, 70 o 80 mujeres, y se me critica porque juego con los sentimientos, pero les voy a decir una cosa, yo puedo jugar con los sentimientos, ¿no? Pero mis sentimientos también están en juego, ¿no? Es decir, hay no solo tú, digamos, juegas con los sentimientos de las personas, de esas mujeres, sino que tú mismo eres víctima y objeto de esos sentimientos. Así que, y les digo una cosa, hablo de muchísimas mujeres ahí, pero casi todas las historias, cuando este joven se traslada al presente, ese joven de 17, 18 años se traslada a los 55, ¿no? Digamos, se encuentra con esas mujeres, pero casi todas las historias que se refieren a esas mujeres son pactadas. Lo digo por si alguien piensa que pudiera ser que no, son pactadas, es decir, están habladas con esas mujeres. Esas mujeres sabían que yo iba a escribir sobre ellas, ¿no? Lo sabían, eran conscientes, incluso muchas me pedían que escribiese sobre ellas, que escribiese esas historias, ¿no? Así que, y las que no eran referencias que me servían para escribir, como el novelista cuando se documenta para escribir una novela, ¿no? Si estás escribiendo algo y necesitas documentación, pues buscas historias en rasgos, en cosas que, bueno, pues en cosas que te inspiren a escribir, ¿no? Y por supuesto, a los primeros amores y a todo esto, pues no le vas a pedir permiso para escribir, ¿verdad? Escribes de ellos y ya está, sin pedir permiso, ¿no? Así que esto es básicamente lo que tenía que decir. Es un libro que merece la pena leer, ¿no? Porque está lleno de sentimientos, de muchas... Ahí se recogen todas las emociones básicas y complejas, dolor, amor, desamor, odio, alegría. Me gusta mucho jugar con las palabras y antropomorfizarlas, ¿no? Hacer que las palabras cobren vida, ¿no? A mí por lo menos me gusta hacer eso. Y bueno, y uno puede preguntar si qué sentido tiene haber escrito un libro cuando tú lo has estado publicando en Facebook todos los días, ¿no? Diariamente, y todo el mundo lo ha leído, ¿no? Pues el libro tiene un solo sentido, el publicarlo en papel, y el sentido que tiene es ayudar.
ayudar. Si no se entiende, pues no se entenderá, pero el único sentido que tiene este libro es ayudar. Ayudar a la asociación, ¿no? A Antoñito, para que tenga su estatua, un monumento a la integración, para que la gente pueda comer en Navidad y para poder mantener esa estructura que está detrás mía y que son gente que gana algún dinero, aquí hay alguna y tal. Y bueno, pues eso, que ese es el único sentido que tiene, porque como ustedes comprenderán con lo que yo he hecho, ¿no? Lo que yo vaya a ganar aquí con ustedes, que son 70, 80 personas, ¿no? No voy a compensar mi gasto, ¿verdad? ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el sentido va más allá, ¿no? De lo crematístico, va más allá de del interés, ¿no? Va en otro sentido. Y eso lo va a decir nuestro amigo Bernardo. Y ya termino con agradecimientos, ¿verdad? Porque ahí tengo personas a las que tengo que agradecerle cosas y se las voy a agradecer. Una de ellas es una paisana nuestra, se llama Inma Luque Alcaraz, que me ha ayudado. Cuando yo quería dejar de escribir, pues ella decía, no, es que me estás recordando cosas del pueblo, es que nos estás recordando cosas del pueblo, es que nos gustan esas historias, ¿qué tal? ¿Por qué nos sigues? Y terminas el libro y tal. Y a ella pues le agradezco especialmente que me haya motivado. Ella está haciendo ahora sus cositas, sus pinitos, haciendo en un taller creativo. Y está empezando a escribir microrelatos. Merece la pena seguirla, ¿no? Porque siempre merece la pena apoyar a los paisanos, ¿no? Y sobre todo en cualquier actividad cultural que hagan, merece la pena estar con ellos y ayudarlos, ¿no? Y la segunda persona a la que le estoy muy agradecido es Milagro Rubio Roncero, porque no ha podido retratarme mejor, ¿no? Es decir, no ha habido nadie, no tengo ninguna foto que sea más... digamos que represente mejor mi personalidad que la de ese zorro, ¿no? La mirada de ese zorro, la forma de ser de ese zorro, la presencia de ese zorro, a mí me dice mucho. A ella y a su marido, Antonio Bonilla, que están haciendo mucho, que han publicitado mucho el libro, se han dedicado a tratar de quitar de la cabeza de mucha gente la imagen que ustedes tienen de mí. Ustedes tienen la imagen de mí de cuando tenía 18 años. Bueno, ustedes, en el pueblo en general, ¿no? Es decir, la imagen de aquel chaval de pelo largo con él y tal, que iba. Pero yo he estado 40 años, 20, 30 años trabajando en la seguridad de organismos públicos, ¿no? En la Diputación Provincial y en el Parlamento de Andalucía y no en otros sitios, ¿no? Es decir, yo ustedes pueden tener la imagen, o ellos pueden tener la imagen de mí que quieran, pero la realidad es otra, ¿eh? La realidad es que yo soy otro, no soy aquel, ¿no? No soy aquel. Y bueno, por supuesto, a Mónica Rodríguez Villaverde, ¿no? Que es una persona maravillosa, es una poeta castiza, quizás y andaluza, una maravilla de persona que se levanta poesía y se acuesta poesía, ¿no? Para mí es algo muy, muy bonito. Y a Michele y a Julio, que vienen a colaborar con nosotros y que son, he colaborado con ellos ya en Arte Saguán, una cosa muy bonita, algo que se podía hacer en este pueblo también, porque en este pueblo hay saguanes preciosos, ¿no? Y se puede unificar la poesía, la pintura, la música, y se pueden hacer cosas, la verdad es que si quisiéramos podríamos hacer cosas, lo que yo estoy haciendo es tonto, ¿no? Porque gastarse eso es que no tiene sentido, ¿no? Claro que tiene sentido, todo tiene sentido en esta vida y esto también lo tiene. Tiene el sentido de implicar a la gente del pueblo para que el pueblo cobre vida, el pueblo no se quede paralizado, ¿no? Digamos que sea culturalmente activo, ¿no? Y que tengamos mucha prosperidad económica, pero también cultural. Y nada más, y a mi hermano, claro, mi hermano, el speaker, ¿no? El speaker que ha hecho pues una presentación muy bonita, ¿no? Y que al que le estoy muy agradecido y que los dos estamos siempre metidos en lío, ¿no? Así que nada, que eso es todo. Muchísimas gracias por haber venido. Supongo que nadie querrá hacer una pregunta. No, es muy tarde. Gracias.
Damos paso a la Asociación Memoria de José Luis Ortiz, don Bernardo Pérez, y a continuación Bernardo le va dando paso al resto de la mesa. Gracias, Paco. Muy buenas noches y bienvenidos. Es para mí una satisfacción personal clausurar esta primera semana de la cultura Natura, Naturaleza y Cultura, organizada por las asociaciones Cultural Gertrudis Gómez de Avellaneda y la Asociación José Luis Ortiz en la Memoria. Este miércoles arrancó la Semana de la Cultura 2021, con unas interesantes jornadas llenas de actividades: pintura, teatro, poesía, escultura, presentaciones de libros, revistas de verano y cine documental. Esta noche damos por clausurada estas jornadas y lo haremos en un momento difícil para todos los países. Cuando los países pasan por estos momentos de desafío y definición, la cultura, el arte, la ciencia se vuelven más indispensables en los momentos en que debemos revisar las cosas y revisarnos a nosotros mismos. La cultura surge como el mejor medio de autoanálisis, el mejor antídoto y un aliento a la esperanza. Quiero agradecer a la Asociación Cultural Gertrudis Gómez de Avellaneda su exquisita formación cultural y su delicada sensibilidad artística. Durante años nos han enseñado a apreciar las mejores manifestaciones del genio humano, sin Balbi, sin Antonio Serrano, sin Antonio Pizarro y sin tantos otros compañeros, Constantina sería hoy menos culta. Este proyecto cultural nació compartiendo los principios con los que trabajamos desde ambas asociaciones, que no es otro que acercar y promover la cultura con el objetivo de dinamizar y dar a conocer nuestro territorio y generando oportunidades de futuro para nuestro pueblo. El espectáculo es un triángulo compuesto por la obra, los intérpretes y el público. Lo que os consagráis generosa y altruistamente al mundo de la cultura, estáis día a día construyendo un nuevo público. Si el día de mañana los hombres son más cultos, más justos, más exigentes para consigo mismo, sin duda alguna reconocerán que una gran parte de su formación se la habéis dado vosotros, con alegría, con sencillez y con anegada dedicación. Quiero también agradecer muy especialmente a mi amigo Rafael Martos Gómez esta semana cultural que nos has regalado. Me gustaría decirte que nunca dejes de ser buena persona, que la bondad y la humildad lo gana todo y que con amor nada falta. Que trates siempre de ser mejor que ayer, aunque sé que siempre lo eres. Nuestras ganas de arreglar el mundo para hacerlo más justo y solidario nos unieron hace años. Y hoy la lealtad y el compromiso con la felicidad del otro mantienen viva esta amistad. Felicidades, querido amigo Marto, querido amigo Rafa. Sabes que te deseo lo mejor en cada paso, y en cada paso cuentas conmigo y con nuestra asociación. Abrazos, risas y largas noches de confesiones nos siguen esperando. En este pueblo somos muy dados a la exageración, a la crítica destructiva, a la banalización prácticamente de todo. Y a la hora de despotricar de nosotros mismos, muchas veces somos los primeros. Pero en este pueblo también hay gente maravillosa, solidaria y comprometida. Y no puedo dejar pasar esta oportunidad para nombrar, recordar y reconocer todo lo que hizo nuestro amigo José Luis Ortiz, el cabeza para muchos de nosotros. Él era una de esas personas llenas de valores y además lo ejercía de manera efectiva, no solo de palabra. Era y sigue siendo muy conocido por haber estado involucrado en todas las acciones solidarias dentro y fuera de nuestra localidad. Desgraciadamente, José Luis se fue, y se fue muy joven, pero su legado y su impronta nos acompañarán siempre en esta asociación que lleva su nombre. Nos gustaría un mundo con menos críticas y más sonrisas. Nos gustaría un mundo con menos golpes y más abrazos. Nos gustaría un mundo con menos mentiras y más honestidad. Me gustaría, en definitiva, un mundo mejor para todos. Siempre he admirado a la gente que con un lápiz y un papel son capaces de transmitirnos sentimientos y emociones. Es como hacer magia. Es como si lo hubieran dibujado o escrito para nosotros. Como si nos conocieran. Como si supieran de nuestra vida. Como si adivinaran que necesitamos leer o mirar en cada momento personas que tenéis ese don especial para ayudar. Nos gustaría saber escribir, pintar y hacer música como vosotros. Que a nuestra cabeza vinieran esas palabras que acarician, que son como tatuajes hechos poesía. Nuestro pequeño homenaje en esta semana cultural a lo que os convertís palabras, imágenes y música en belleza. En esta clausura tenemos el mejor escenario posible, por su ejemplo histórico de cultura, de hospitalidad, de convivencia y solidaridad, donde a veces olvidamos que todos los que vivimos aquí y nos visitan
tenemos en muchos aspectos la cultura más afines del mundo. Compartimos historias, costumbres y valores comunes. Somos depositarios de un legado cultural que debemos ver como fin y como medio, como puente entre todas las personas. Varios eventos de primer nivel han creado esta semana un abanico cultural único, basado en un programa de calidad turística en Constantina. La previsión era atraer a un buen número de visitantes, tanto locales como foráneos, para que a través de esta semana conocieran toda la oferta gastronómica, lúdica y cultural de nuestra zona. Así lo hemos planteado los organizadores desde el primer momento. El diseño, la poesía, la divulgación artística, los procesos de creación, el cine documental y el lenguaje escénico como canal de expresión y exploración creativa son algunos de los territorios sobre los que se han asentado las propuestas culturales realizadas en Constantina. Hemos tratado de sumar esfuerzos entre todas partes para que en esta primera edición sea todo un éxito y consigamos posicionarnos como una oferta anual complementaria de calidad para las personas que nos visitan durante todo el verano. Tenemos el talento, tenemos el mejor lugar, tenemos las ganas y tenemos a la mejor gente. Así que creed en vosotros, creed en vuestras posibilidades, porque si no las hacéis, nadie lo hará. Pero si creéis, podéis conseguir cualquier cosa, porque como dijo Henry Ford, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón. No quiero terminar estas palabras sin agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Constantina la colaboración prestada en esta Semana Cultural. Me es muy grato agradecer la presencia de las personas y autoridades que nos honran con su visita, viniendo a demostrar que la cultura y el arte es el único lenguaje capaz de unir a los pueblos y a su gente. Quiero dar las gracias muy especial al DJ Dávila por estar siempre dispuesto a ayudarnos en cuanto le llamamos. A la Escuela de Pinturas El Gurgú por su compromiso con la solidaridad en todas las causas que participan. A Pedro Sánchez Carrasco por ser siempre persona fiel en ayudar a las causas de solidaridad que se le requieren. Y como no podía ser también de otra manera, a Antonio Bonilla y a Milagro Roncero por ayudar en esta causa tan bonita y solidaria como es la venta del libro que hoy presenta Rafael Martos Gómez. Gracias a todos las personas y entidades que nos asesoran, acompañan, animan y difunden todo nuestro trabajo. Gracias también a aquellas con las que colaboramos y somos parte. Gracias por ayudarnos a hacer posible todos estos sueños y los próximos que vendrán. Muchas gracias. Vamos a darle paso ahora a Antonio Serrano y a Sonia Ortega. Os pido que seáis breves, sé que no traéis nada escrito, así que seguramente vais a ser muy breves, porque si no nos quedamos sin tiempo para después tomar una copilla, que sabéis que tenemos que respetar los horarios. Venga, pues damos paso a Antonio Serrano, representante de la Asociación Cultural Gertrudis Gómez de Avellaneda. Pues nada, ¿se me escucha bien? Yo voy a ser tan breve como me permita la brevedad que me estoy imponiendo a mí mismo. Simplemente subrayar las palabras que se han dicho, felicitar a Rafael por su trayectoria y por su escrito y por su redundancia en recordarnos quién fue él y quién es ahora. 55 años no son nada. Ya verás cuando vayas cumpliendo más años cómo te quedan más cosas por escribir. A mí me emociona estar en un lado de la mesa y que al otro esté Antoñito. Para mí Antoñito representa muchas cosas buenas en Constantina. Me encantaría ver su escultura ya puesta en la calle, no por él, evidentemente por él también, sino por lo que representa lo buen paisano que es Antonio de todos nosotros y cómo está representado en él esa integración que cada día vamos consiguiendo, yo creo que de mejor manera. Nada más que eso, felicitar a la Asociación Cultural José Luis Ortiz en la memoria. Hemos colaborado porque no teníamos más remedio, nuestro fin es la cultura de Constantina. Aquí se ha dicho trabajar por amor al arte. Yo diría que nosotros hasta ahora lo hemos hecho y procuraremos seguirlo haciendo. Y yo llegaría un poco más allá. Yo creo que además de amor al arte puede haber pasión por el arte. Simplemente así, el arte y la cultura en general. Y gracias al Ayuntamiento, me alegra mucho estar en esta Plaza de Toro, ya remozada y tan bonita como está quedando. Y nada más que buenas noches y que el fin de la película está próximo. ¿Vale?
ya hemos descubierto a todos los protagonistas, todo el argumento está visto y no queda nada más que ponga el fin a quien le corresponda. Buenas noches. Voy a seguir y seré breve. Tan breve como que yo no pensaba estar sentada en esta mesa, yo iba a ser uno más de los que estáis ahí sentados. Me lo han pedido y, por supuesto, muy agradecida de estar allí. Me han pedido también unas palabras y creo que me sumo al de todos y lo único que tengo que hacer es dar las gracias a mucha gente. Dar las gracias al pueblo de Constantina por el comportamiento ejemplar que no solo durante esta semana está teniendo para que se puedan llevar adelante actos dentro de un marco de seguridad. Tengo que dar las gracias a muchas personas que de forma silenciosa hacen posible estos actos. Uno de ellos es el equipo de vía y obras de este ayuntamiento, que prepara, desenta, refresca para que pasemos menos calor aquí. Y no lo nombro porque sí, lo nombro porque una de las personas que está aquí sentada proviene de un trabajador de vía y obras de este ayuntamiento. Un trabajador que antes que cayeran tres gotas, se acostaba con las botas catiuscas puestas por si hacía falta salir corriendo. Y Rosario, su esposa, que está ahí sentada, me puede decir que lo que digo es cierto. Quiero agradecer a la Asociación Gertrudis Gómez de Avellaneda, porque gracias a ellos se ha podido hacer también esta semana cultural, porque hemos tenido la suerte de, con tantos años, ellos han creado un camino. Y es más fácil andar ya por una vereda que han pisado durante muchos años otros. Dar las gracias, por supuesto, a la Asociación José Luis Ortiz en la Memoria. Voy a nombrar a tres personas, que son las cabezas visibles, Bernardo, Joaquín y Estrella. Hay más gente detrás de ellos. Pero ellos son a quien yo más le doy la lata. Y que cuando levanto el teléfono y digo, necesito que... No he terminado la frase cuando ellos están allí diciendo lo que quieras y cuando quieras. Ellos han hecho también posible que nos adaptemos y que tengamos esta semana cultural dentro de los otros actos que se han hecho desde el ayuntamiento. Tengo que agradecer a través del gabinete de prensa que ha hecho que, bueno, que vaya llegando y que circule por redes el acto que tenemos hoy. Y por supuesto, no puedo terminar sin agradecer a Rafael Martos Gómez, que es el que nos tiene aquí. Él dice que, bueno, que él es el hombre que es ahora, que a lo mejor tenemos una imagen de él de años más jóvenes, y que, bueno, que él es lo que es ahora, que nos quedemos con esa imagen. Yo sí me quedo con esa imagen. Yo me quedo con el Rafa metido en un cuarto de una habitación de amigos, con Roja, con Pirinolo, con Cristóbal, con olores especiales, como dice su hermano, y con la música de Joaquín Sabina de fondo. Ese camino que él ha hecho también le ha llevado hasta aquí. Tengo que agradecerle que haya hecho este libro, que ninguno de los que estamos aquí vamos a salir sin él, ¿verdad? Que lo haya hecho en papel, porque es verdad que lo hemos visto todos en redes, pero tenemos la añoranza de el olor a tinta, a papel, de poner dentro los maravillosos marcapáginas que ha hecho la Escuela Gurugú, que nos demuestra también que todos somos un trocito de cada uno y que esto es el trabajo de un equipo, de un grupo, de cada cual ha puesto su granito, de eso, de tener este libro impreso y poder marcarlo con esos marcapáginas y de terminar de leerlo y poder ponerlo en nuestra estantería. Yo he de reconocer que no he terminado de leerlo, Rafa. Dame tiempo que lo acabaré. Y también he descubierto que cada cual estamos haciendo una interpretación muy diferente de este libro. Os digo la mía. Para mí es valorar el día a día. Porque ha pasado mucho desde la presentación de tu primer libro, en que también estuve como público. Llovió mucho. Ahora tenemos una ola de calor, Rafa. Estamos en una pandemia. Nos hemos tenido que despedir de mucha gente y también hemos dado la bienvenida a otra mucha gente en nuestra vida. Y todo el mundo nos ha aportado algo. Nadie se ha ido de forma indiferente. Igual que este libro. Mucha gente en esta vida queremos grandes mensajes, milagros, cataclismos, señales que nos digan qué hacer en nuestra vida. Y nos olvidamos de los pequeños milagros.
de las pequeñas cosas que vamos aprendiendo día a día y que nos hacen las personas que somos ahora. Yo eso es lo que interpreto en este libro, que demos las gracias del día a día que tenemos y de los pequeños milagros de ese día a día que nos hacen ser como somos ahora. Así que, sin más, antes que me regañe Paco, ya viene. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a las asociaciones aquí presentes, muchísimas gracias Rafa, y gracias por venir a tu pueblo, que sé que siempre te da fuerza, toca tu tierra. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado hasta aquí, haber aguantado tanto tiempo. Ahora llega el premio al que nos va también a, nos va a obsequiar el autor del libro. Nos vamos a quedar con Morichini y Julio Prenda, a los que también les pido disculpas porque los he tenido ahí esperando todo el tiempo, como ha ido transcurriendo el acto. No queríamos tampoco pasarnos de las 11:30, son ya las 11:30, podemos estar hasta la 1 tomándonos una copita y un aperitivo. Así que vamos a despedir el acto, vamos a escuchar a Morichini, a Julio. Mi hermano se pondrá a firmar y a dedicar los libros a aquellas personas que lo hayan adquirido, que no lo tengan todavía dedicado. Y con esto termina, por supuesto tendremos que aplaudir cuando acaben de tocar nuestro músico, pero con esto termina el acto de hoy, así que muchas gracias a todos los que habéis venido, gracias a todos vosotros.